una jornada por el cuidado del medio ambiente en las zonas aledañas al río Bogotá. Se realizó en el sector de Patio Bonito, localidad de Kennedy. Carreteros y recicladores participaron de la jornada cultural y comunitaria de la limpieza del entorno, que pretende encontrar otras opciones para depositar las basuras en la zona. En el sector Palmitas viven familias que toda su vida se han dedicado al reciclaje. Durante años este sector ha sido invadido de desechos que generan un daño no solo al medio ambiente, también a quienes viven en la zona. En mi parte a mí me afecta porque mi casa es esta casita de latas y yo vivo ahí con mis sobrinos, mis hermanas y mis hijos. Doña Doris Real lleva 40 años de su vida dedicados al reciclaje y aunque de este oficio se deriva el sustento de su familia, es consciente de los daños causados por los desechos. Por eso, hoy este gremio está dispuesto a generar soluciones. Y aquí hay unos que saben escoger bien el material, otros que no, y entonces vienen y los botan acá. Pero hemos hecho una campaña de que no se debe contaminar más el río. Y el programa de Petro es muy claro en eso. Hoy se realizó una campaña para que estos recicladores hagan buen manejo de los desechos que sobran al realizar el reciclaje. Se espera que para el día de hoy recojamos aproximadamente unas 2 toneladas de basura que evitaremos lleguen al río Bogotá. Esta comunidad tiene uno de los mayores índices de deserción escolar, vulneración de derechos y acciones violentas en Bogotá. Con la campaña que inició hoy, también se busca crear una cultura de cuidado a los recursos ambientales de la ciudad. Desarrollar en los niños, que son las personitas pues, que vienen aquí creciendo, todo el tema de cultura para la separación en la fuente. Más de 430 familias se benefician del reciclaje en el sector Palmitas de la localidad de Kennedy.